Hola amigos, hoy vamos a hacer el postre de piña más fácil del mundo. En una sartén pondré una piña picada, media taza de azúcar y 700 mililitros de agua. Mezclaré muy bien estos ingredientes para disolver el azúcar. Destaparé la sartén y esperaré a que hierva esta mezcla. En cuanto empiece a hervir, apagaré el fuego. Y justo después de eso, voy a agregar 40 gramos de gelatina de piña. Y lo voy a mezclar bien para disolver la gelatina. Y antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras y te mando un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Amparo Gómez, de Bogotá, Colombia. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Ahora voy a agregar 400 gramos de crema agria, 100 gramos de leche condensada, y mezclaré bien hasta que quede suave. Amigos, este helado de piña es delicioso. Háganlo en casa y luego vuelvan aquí para decirme lo que piensan, seguro que les gustará. Luego pasaré la mezcla de la sartén a un bol y la llevaré al refrigerador por 2 horas o hasta que endurezca. Y nuestro helado de piña está listo. ¿Ves lo fácil y rápido que es hacer esta receta? Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, deja palabra piña para que sepa que miro el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós.